Bonjour Santiago. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Isabella. Bonjour. Bonjour Marie-Jean. Bonjour, Messi. Bonjour, bonjour. Bonjour. ¿Cómo se Bonjour. va? Ça va Vamos a bien, jugar el juego de merci. Booklet. Booklet se llamaba. Bluket. Sí. Ok, sí, pero primero, ¿y qué hicimos la clase anterior? No. Vamos a ir jugando a Bluket. ¿Quieren jugar Bluket? No, No. sí. No, 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 Sí. Levanten la no. mano los que quieren Bebé, jugar. no. Bueno, pero primero tengo que hacer un repaso de un tema que ya habíamos visto, que pues es le, la y le, ¿verdad? Escuché, casi me hago pis. No, un repaso de un tema, ¿de acuerdo? Un repaso, ¿de acuerdo? Voilà. ¿Qué pasará con el resto de sus compañeros? Vamos a ver. Aquí está la lista de cuarto A. Veamos. Adriana Nepalá. ¿Cuánto Cristel grado le dio Nepalá. clase hoy, mister? Creo que como a... Llevo... Ustedes son el quinto grado. Digo, son el grado número 5. Cuarto. Sí, yo lo sé. Ustedes. Ok, ahí Está. está Iris, Isabela, ahí está. Ivana, Mari Fernanda, Mari Jo, Wii, Melanie y Suar. Ok. ¿Qué tal la pasaron en su convivio? Alan, Porque Christopher. no nos preguntó eso ayer, si ayer tuvimos clase. Ayer tuvimos clase y se los pregunté. ¿No? Uy. Ok, voilà. Daniel, Nepalá, Diego, Monsieur, Gabriel, ¿será que José, tiene niños en Santiago. la Uy? Ah, ok, d'accord. Vamos a ver. Aquí viene Adrián y Sebastián. Roja. No, hoy no. Bueno, voy a hacer una mini compu acá. D'accord, ok, Si me permite, vamos voy a a hacer una ver. compu con eso. Aquí viene, ya están entrando, ¿de acuerdo? Pregunta cómo rayos voy a hacer una computadora con papel, pues ya va a ver. Okay, Todo ya se puede, todo está tiene solución en la Melanie vida. y Melanie y Suar. Mister, Okay, Will. imagínese que le vayan preguntando. Por ejemplo, una ecuación normal y usted no la sabe. Yo respondería, todo tiene solución en la vida. Las ecuaciones, algunas no tienen solución. Oui. ¿Qué vas a hacer? Bonjour, bonjour. Ok, ya Monsieur, tengo. Oui, dis-moi, Isabella. le iba a decir que mire que en física tenemos evaluación. Entonces la otra vez, mire que el míster nos va a preguntar los números en japonés y que no los tenemos que aprender. Oh, vaya, ¿y por qué en japonés? Chinisan-yon. Porque tenemos, es que como es evaluación de karate, porque también estamos teniendo karate mientras tengo aquí. Oui. Entonces dijo que teníamos que saber, ¿no?, los números del... No sé cuántos números, pero nos tenemos que saber los números Y él se los del... enseñó. Él se los Chinisan-yon. enseñó. No, nos tenemos que aprender. Yo ya me sé algunos, pero no Oh, todos. d'accord. Ok. Bom. Bueno, chicos. A ver. Ah, y aquí viene Ivana. D'accord. Listo. Voy a hacer un repaso de un tema y después pasamos a un bloque de las frutas combinado con el tema de hoy, ¿de No, acuerdo? Bonjour, no, Ivana, no, bonjour. tiempo pierdo. Yo tengo la Bien. hoja. hoy no hay hoja, mademoiselle. Hoy no hay hoja, ¿de acuerdo? Y Entonces, ¿cuál imprimí? acuérdense que nosotros ya terminamos los acumulativos. La semana pasada Sí. los terminamos. Ya ahora solo queda Mister, repasar. hoy voy a buscar mi libro de mi cuaderno de francés porque no lo encuentro y creo que Ok, ya se me olvidó. bueno, de acuerdo. Voy a comenzar con la retroalimentación de un tema que me interesa, ¿de acuerdo? Mi Ok, vamos a ver. mamá me imprimió dos hojas, una que me falta subir a su clase Ah, y una que voy a hacer hoy. ya. No entiendo nada, Entiendo. mire, esa es la que me imprimió. Espera, 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 espera. Espera, espera, no lo logro ver. Esa la hicimos la semana pasada, mademoiselle. Y esta es la ¿Ok? que me falta, sí, esta es la Ok. que me falta.
Y esta, que creo que es la misma. Es la misma, veo yo que es la misma. Okay. Se me pedía más que mi primera dos hojas. No, entonces, tú puedes ver el video en la semana 7, Mademoiselle, y hacerlo allí. Y cuando termines, pues envías una evidencia a la plataforma, ¿de acuerdo? Pueden hacerlo este fin de semana. ¿Me falta eso o me falta alguna otra cosa? Déjame ver, ya les digo. Ivana, tú estás. Me haría un gran favor así. Ok, está cuarto A. Aquí está cuarto A, permítanme. Libreta de calificaciones. Ok, aquí está. Libreta de calificaciones. Cargando. Christopher, permitir. Bien. ¿Cuántas tengo yo, Mr. Pendiente? Ya les digo. Está cargando. Ok, aquí está. Vamos a ver. Ivana, sí, está, falta esa, pero también falta de la semana 5 y la semana 4. ¿Ok? Marillo, pues a ti te hace falta un poquito de la semana 3, 4 y 5, y también de la semana 7, Marillo. ¿Ok? Sí, voy a enviar un reporte de los que me deben algunos trabajos, ¿okay? Pero la pregunta es, uh-huh. ¿Tengo buena nota o no? Pues, si me presentas esos trabajos de las semanas que te dije, Marillo, tendría buena nota, pero hasta el momento no, porque solo tienes 3 trabajos presentados. Faltan 4 trabajos que me presentes, ¿de acuerdo? Lo voy a buscar ahorita. Ok. Y súbelos a la plataforma. Semana 3, 4 y 5. Y la semana 7, la semana pasada. ¿Okay? Ok. Voilà. Pero es de la semana pasada. Yo le había mostrado en clase. Sí. Y el examen de francés va a estar fácil. Sí, va a estar fácil, como siempre lo hemos hecho. No se confía en usted, mister. Ok, vamos a comenzar con la clase de hoy. Sí, la semana 3, 4 y 5. Y la semana 7. ¿Okay? Esas no tengo ninguna evidencia. La de la 3. Ajá. Se me olvidó cómo se hacía. Solo sé de bueno, pueden ver los videos. Ahí en las carpetas, ahí están los videos, ¿de acuerdo? Bien. El repaso de hoy tiene que ver con los artículos definidos. Oui. Aujourd'hui, primero la fecha. Aujourd'hui, c'est le jeudi 19, 2022. Ah, no. Le 19 mai 2022. Ah, mister, ya sé cuál es. Ajá, de acuerdo. Bien. La de la semana 4, ¿verdad? 3, 4, 5 y 7. ¿De acuerdo? No, el tema, el tema que vamos a... No la hice porque no sé con quién me puso. Ya. Sí, profesor. Yo los organicé. Oui. Y este tema de le y la y les no son bien parecidos. Sí, lo tengo, mister. Sí, lo tengo. Sí, son muy parecidos. Era el tema. De hecho, Santiago, se seguía por la misma regla del masculino y el femenino. Los que terminan con e son femeninos y van a utilizar la. Los que sí. no terminan en e, entonces son masculinos y van a utilizar le. Esos sí. Se les llaman les articles. Article. Es de la letra carta, sí lo tengo. Definí. Pero no está en el de voilà. Entonces, los artículos definí son los siguientes: le para las palabras de género masculino, la para las palabras de género femenino, le para las palabras que están en plural, pero yo les voy a dar un cuarto. Un cuarto artículo que lo voy a poner. Otro. No, es el mismo. Pero lleva una pequeña diferencia. Es el apóstrofe. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se dice bienvenido a la escuela en francés?
Bienvenido a l'école. École. Ah, ya. Yeah. Oui, okay. Bueno, este el apostrof es el mismo le y es el mismo la, pero miren cuando lo utilizo. Por ejemplo, cuando una palabra comienza con vocal. ¿Qué significa oñón, chicos? ¿Se acuerdan? Cebolla, cebolla. Ahora cebolla. Sí, cebolla. Correcto. Yo no puedo poner le oñón porque oñón comienzan con vocal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a quitar la E y le voy a poner un apóstrofe y lo voy a acercar. ¿De acuerdo? Ah, ya entendí. Si, ¿okay? Si una palabra empieza con una vocal. Una vocal, entonces lo voy a poner le. ¿Qué? Sí, es lo mismo que le o la, nada más que sin la vocal. Vaya, por ejemplo, ananá. Ananá, una piña, comienza con A. Yo puedo decir la ananá, pero... No, porque hay... no tiene sentido. Sí, la ananá, no puedo ponerlo porque comienza con vocal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar la A y le voy a poner el apóstrofe. Eso es lo único que va a pasar. No es nada del otro mundo, ¿de acuerdo? Entonces, voilà, entonces... Esa es una de las explicaciones que les quería dar. A ver, una de las reglas que tenemos para la es que te van a terminar en E. Entonces vamos a poner, por ejemplo, las que van a utilizar la van a ser, ¿se acuerdan? Sí. No sé, a ver si se acuerdan, creo que la banana termina en E. La pizza. Mister, tengo otra pregunta. Sí, dime, Ariane. Bien, perdón, Ivana. Hoy vamos a jugar algún quiz o algo, un Kahoot. Vamos a hacer uno de las frutas también, ¿les parece? Pero sí. Solo quiero terminar de repasar Mister, aquí. Le, y le. Sí. La pizza, la... Ya voy a seguir. Cristel tiene una pregunta y después Iris. Ok, Cristel tiene una pregunta y después Iris. Dime. Estoy tarde porque está ocupada. Oui, mademoiselle, no te preocupes. A ver, Iris, dime, ¿tú tienes una pregunta? Tengo que dos cosas decirle. Bueno, solo una. Es que la primera es que no entendí. Y la puedo repetir, por favor. Correcto, sí la puedo repetir, Manuel. Estamos viendo, Iris, es que tú acabas de entrar, por eso no captaste. Estos son los artículos de fini, le, la y le. La última clase, creo, bueno, hace varias semanas miramos esos artículos e hicimos una clasificación. Le son para las frutas que son de género masculino. La, para las frutas que son de frutas u objetos, puede ser objetos también, de género femenino. Y le, para las que terminan en S, que son plurales. Pero hoy les di una más, que es el apóstrofe. El apóstrofe significa que es le o la, pero sin la vocal. ¿Cuándo vamos a utilizarla? Cuando nos encontremos con frutas o verduras que comienzan con vocal. Por ejemplo, oñón. Yo puedo poner, Iris, sí, puedo poner le oñón, puedo poner esto, pero no se permite en el francés tener una E, una palabra que termine en vocal y otra que comience con vocal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a quitar la E y le voy a poner un apóstrofe, ¿ok? Es lo mismo que tengo ahí, siempre va a ocurrir eso. Ananá es femenino, yo puedo poner la ananá. Ah, la piña, ¿qué significa la? Chicos. Para palabras de género femenino. Correcto, pero al español la se traduce como en lo mismo, la. Por ejemplo, la tijera, ¿ok? La cámara, ¿ok? Entonces... Okay. Igual. Y le se traduce al español como el correcto. Eso no es. el celular, le portable, ¿de acuerdo? Uy, ¿por qué está brillando eso ahí? Raro. La,
Estaba brillando. Voilà. Okay. Le portable. El carro, d'accord. Entonces, eso así se traduce, d'accord. Y le se va a utilizar con las palabras que tienen una S al final. Por ejemplo, pom, correcto. Pom lleva S. También cualquier otra, no importa si es femenino o masculino. Si lleva S. Ah, citrón, miren, citrón, terminan en el citrón. Le banan, también puedo poner banan en plural, ¿no? Como se tarda de varias, ¿de acuerdo? Le citrón, le pom, le banan, ¿ok? Sí. Y le son para aquellas que son de género masculino, por ejemplo, le citrón, ¿no? Una, ¿de acuerdo? Le citrón, ay, ¿son le citrón, le, a ver, ¿qué más? ¿Qué otro es de género masculino? Le baguette. No, fíjate que esa es femenino, Santiago, la baguette. Ah. Es femenino. Le. Una, mister. Ah, le raisin, ok. Le raisin, la u, bueno, la uva en francés es masculino. Vamos a poner otro. Le riz, correcto, le riz, el arroz, d'accord. Le riz. Una fruta que sea de género masculino. Le melón. Le melón, correcto. ¿Quién melón dijo eso? Yo, Sebastián, muy bien, Sebastián, bravo, le melón. Okay. Le sandía, ah. Ah, pero sandía es femenino, así que sandía va a ir con este de aquí porque se va a decir la pastec. La pastel. Ajá, la pastel es femenino. Es parecido a la palabra pastel en español. Ah, es parecido, ok. Bien, chicos, ¿qué tal si hacemos un bloquet sobre las frutas? Ok, vamos a hacer un bloquet sobre las frutas. Ok, y en esta vamos a también a practicar estos artículos. Ahí van a aparecer, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Les voy a buscar los siguientes trabajos. Está bien, está bien. Les voy a compartir, les voy a enviar el enlace para un bloquet sobre las frutas otra vez, ¿de acuerdo? Y creo que llevan los artículos. ¿Sí? Perdón por apagar la cámara y desconectar el audio. Es que me estaban llamando. Ok, bueno, el game ID es 42, 36, 38. Las dos, frutas y verduras. Ahí les envié el enlace. Ahí les envié el enlace, ¿de acuerdo? Okay. Es de las frutas y de las verduras también. Pero, si no me equivoco, este bloque tiene también, o cada fruta va acompañada con un artículo. Le, la, u, le, apostrofe. ¿De acuerdo? Entré, mister. Ah, qué bien. Ahí está Christopher, Marijo, Suárez. Mira cuál me puse. Te pusiste un... Lorito. Un lorito. ¿Eh? Ah, un lorito también blanco. Hay una guacamaya. Mire la que me puse ahorita. Ah, güey. Ah, la guacamaya de color azul y amarilla. Mi abuelita tiene la roja con colores. De acuerdo. Se llama Lola y sabe hablar un poquito. De acuerdo. A veces Adrián dice hola Lola y dice hola. Voilà. Alan ya entró. Christopher ya entró. Hazel. Iris. Ah, Iris tiene la guacamaya roja. De acuerdo. Es super. Esa es la que me quería poner, pero siempre está ocupado. Oh, de acuerdo. Es que me gustan todos. Sí, es que son bonitos. Se lo voy a decir lo malo de esto. Es que cuando uno elige uno, todos son bonitos y uno quiere ponerse todos. Sí, lo sé. Ahí están Santiago, el pollito. Cristel es una foquita. Santiago se cambió la suficiente. Marijo, eres un periquito blanco, ¿de acuerdo? Un lorito, de acuerdo. Ryan es un tucán. Melanie, creo que es un perrito. Hazel es un hámster. Alan es una vaquita. Ah, Christopher es una pantera.
D'accord. Voilà. Tengo 11 jugadores y ustedes son 17. Me faltan 6. Ah, ya está. ¿Quién se unió? No me acuerdo. Javier. D'accord. Voilà. Una foquita. Voilà. Ok. Vamos a comenzar porque ya solo nos quedan 10 minutos. ¿De acuerdo? Les voy a compartir la pantalla. D'accord. Para que vayan viendo cómo. Ahí está. Ahí tengo 13. ¿Listo? Ok, Espérame, ok. ¿Quién me dijo? Espéreme. yo, Cristel. Ah, ok, Cristel. Pero ya estás conectada, Cristel. A mí ¿Cómo se desbloquean los que están bloqueados? D'accord. Bien, vamos. Vamos pues. Un, deux et trois. Ok, vamos a ver. Vamos a saltarnos esto. Ah, Cristel contra Santiago, Javier contra Hazel, Marillo contra Christopher, Melanie contra Ryan, Adriana contra. Si uno llega a tiempo. Peace, creo que estos son. Guau, creo. Me sale que Game Idio le puse Game. D'accord. Mister. Oui. ¿Por qué puso esos números? Es que se me trabó cuando dijo eso. Ay, sí, es que a veces se traba por el internet. En el ¿No internet. te dejo entrar, Alan? Ay, lástima. Inténtenlo hasta que lo deje. Es que como ya iniciaron, lo dejan. A lo Ah, mejor, ya, a mí sí. también me sale lo mismo. Dice, perdón, D'accord. no te puedes unir a este juego. Es que creo que como ya comencé, Tarde. por eso creo que no. Sorry, you can Papá, join ven. this gameplay. Mister, me volví a salir, se me fue, creo que me sacó. Ajá. Bueno, O se inventó sálganse. porque el internet se me paró, por eso ando la cámara apagada. Pitch. Hasta que terminen las rondas y ya poder jugar todo. ¿Cuántas rondas son, mister? Voilà. Decir cuántas rondas son. Voy a salir un ratito. Está bien, de acuerdo. Decir cuántas rondas son. Creo que son Perdí una. Perdí una, pero la una. conseguí correcta. ¿Quién es Javier? Te voy a hacer un rato para entrar yo en la cuenta. Come on the watermelon. Ya solo les queda un rayito a algunos. Tengo cuatro rayitos. Güey. Alan solo le A queda un Cris se le rayito. queda Y uno. a Cristel, a ¿quién es Javier? Alan. Javier. Sí, Pero estoy creo que sí. Alan se jugando. llama Alan Javier, pero Alan, hay otro que se llama Alan, literalmente. Ah, Se me pues. paró, mister, la pantalla. Ay, Cristel también. a mí también, creo que. Tóquela, Ay, tóquela, estoy tocándola y creo que se paralizó en mi pantalla también. a ¿Qué les mí pa también. ¿A Y ustedes también? Adriana A Marcía se mí. le trabó también.
A mí también se me trabó. Bueno, también, bueno. A mí solo me sale Majo versus Adriana Macías, sí. 0 segundos. A mí me sale yo y versus Adriana. Bueno, Pérez, chicos, me tal vez la próxima clase hagamos uno, ¿ok? Porque parece que se... No sé cómo pasó, se creo que se bloqueó. ¿Qué pasó? Porque nuestras clases empiezan a las 12 y 10. Sí. Bueno, pero ya son las 2:05. Lo voy a despachar 5 minutos antes, ya que esto no se nos traba, porque no podemos comenzar uno más. Antes se me estaba trabando. ¿Bien? Ok. Bueno, chicos, un recordatorio. Si deben tareas, por favor, revisen su plataforma. Yo voy a enviar un mensaje hoy o mañana para hacerles saber a sus padres qué tareas son las que deben, ¿ok? Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, chicos. Continuamos la próxima semana. No, bon weekend y nos vemos hasta el miércoles, creo. Bon. Au revoir. Chao, chao, les son con. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voy a subir los trabajos hoy. Okay, au revoir.